Sword 16 de agosto estrena, estrena una nueva película. Y quiero que acá en grupo, en compañía, veamos el tráiler y opinemos, ¿no? Y hablemos. Y opinemos y hablemos. Ha empezado a ladrar Leia, como diciendo, bueno, quiero subir. Ya llegará el momento. Primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Carlos. Hola, Carlos. Hola. Creo que se llama No puedo vivir sin ti la película. Carlos tiene el trabajo perfecto. Tienes un currículum incontestable. Yo quiero que tú ocupes mi lugar como socio. Bueno, perfecto. Che, y la familia perfecta tiene, ¿eh? Tiene el trabajo perfecto y la familia perfecta. ¿Qué va a pasar, no? ¿Cuál será el plot? ¿Y esto? Gracias. Pero tiene un pequeño gran problema, ¿no? ¿El Diafon 17? Sí, una pasada. El móvil. El móvil. Que como la película, entiendo yo, es española, se está refiriendo a el celular, ¿no? Que allá le dicen móvil. No es que el móvil, no es que es policía. Y tiene, no, este, tiene un problema con el móvil. Es el celular, ¿eh? Mira por dónde cruzas, boludo. Es increíble la irresponsabilidad de la gente. ¿Qué modelo que está iPhone 17? Eres un mentiroso y un impresentable. Ayer, en vez de ir a despedirte de tus hijos, te fuiste a comprar esta mierda. Empecé una terapia. ¿De pareja? De móviles. No. Empezó terapia por el móvil. Recordemos que es celular. Una especie de alcohólicos anónimos, pero de móviles. Es un pack móvil. Debes aparcar tu móvil aquí mientras dure la terapia. ¿Apagado? No. ¿Modo avión puede ser? Mejor modo terapia. Una oportunidad. Te lo suplico. ¿Tiene otro teléfono? ¿Cómo? Quiero divorciarme. Voy a cambiar, te juro. Tenía la familia perfecta, la puta madre. La vida no es como un móvil, Carlos. La vida no es como un la móvil. La vida no se puede. Epa, epa, la vida, escuchen, por favor. La vida no es como un móvil. La vida no se puede recargar. Está buenísima la frase. Está buenísima. De recargar. Lo primero que hago cuando me despierto es mirar mi móvil. Lo último que hago antes de acostarme es mirar la pantalla de mi móvil. Lo uso entre 14 y 16 horas por día. Soy un adicto al móvil. Los anillos. Hay una película de Suar. Tenemos que hacer el ciclo Suar, en carácter urgente. Hay una película de Suar que se llama El fútbol o yo. Que es una película con Argentina. Con Julieta Díaz. Que él es adicto al fútbol. Él es adicto al fútbol. Y Julieta Díaz está harta. Carlos, por Dios, los anillos. Y literalmente hay una escena así en el fútbol o yo, donde Julieta Díaz agarra el decodificador, lo arranca de la tele y se lo tira a la pileta, ¿no? Es como medio la remake de esa película, pero con otra adicción moderna. ¿Qué? No. Los anillos. Llega la película. Que podrías haber protagonizado, claro, porque todos somos adictos al móvil acá. ¡Mi móvil! ¡Agárrenlo! ¡Ey! ¡Al ladrón! ¡Puedo vivir sin ti! ¡Adela, te amo! ¡Por lo que más quieras! ¡Puedo vivir sin él! ¡Pero no puedo vivir sin ti! ¡Adela! El problema de uno es el problema de todos. Mi niño y viene. ¡Ay, que has roto algo! No puedo vivir sin ti, ¿no? ¿Y a quién se refiere? ¿A la esposa o al móvil? Carlos. ¡Funciona! Bueno. Bueno, ¿eh? Se viene peliculón, ¿eh? Que asumo que es 100% española con Sodar. No sé si es una coproducción argentina-española, no lo sé. Pero se viene peliculón para ver en el cine. Y tenemos que hacer ciclo Suárez.
porque fue ese día cuando se abrió la puerta para todos los quilombos que vinieron a continuación. Que fue el chiste en la casa. El chiste en la casa de Fantino, ¿no? En la radio de Fantino. Vamos a igual rápidamente a. Rápidamente Hola, vamos gente. A verlo. Para que, todo empezó con esto. Todos los quilombos de la semana empezaron acá. Programa de radio, la radio donde encabezada por Fantino, que es la estrella indiscutida de esa radio, que se llama Neura. Y este es el programa, este chabón se llama Tronco. Yo la verdad no lo conocía. Y tiene un programa, y un día en su programa dijo, hagamos ronda de chistes de humor negro. Dice. La gente por audio manda chistes y, por supuesto, mandan el chiste que desencadena el quilombo. Hola, gente de Neura. Les cuento un chiste. ¿Qué es lo malo de que tu sobrina de 3 años tenga cáncer? Oh, no. Que no la podés agarrar de los pelos cuando te la coges. No. Ese fue el chiste. Le ponen inmediatamente el redoblante de Video Match, el del show del chiste, y todos hacen como, no, está loco. ¿Qué dice? Cuando, bueno, obviamente, dijeron ronda de chistes de humor negro, más tarde o más temprano, un chiste de humor negro que se vaya a la mierda iba a aparecer. Eso era evidente. Eso era evidente. Y pasó la gente ahí, todos. No, mira lo que dijo, mira lo que dijo. Claro, abrieron una puerta, tal cual. Abrieron una puerta y bueno, pasaron todos. Pasaron todos por esa. No es humor, eso dice. Sí, lo es. Después te puede gustar o te puede no gustar. Pero es un chiste. Te puede parecer desubicadísimo, fuera de lugar, horrible, todo lo que quieras, pero es un chiste. Y es lo que pidieron ellos. La culpa es de la persona que dijo, hagamos chiste de humor negro. Ese es el responsable. Será un chiste asqueroso, será un chiste que no es gracioso, lo que quieran. Pero cumplía la consigna que el conductor había, que por supuesto, si vamos al caso, el error es de quien propuso hacer chiste de humor negro en una radio que claramente no es el tono, ¿no? Que como dije, es la radio de Fantino. Yo no tengo ningún tipo. Fantino tuvo que el otro día o después tuvo que salir a dar la cara, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante con su equipo, con su gente. Yo tengo responsabilidad e injerencia sobre lo que pasa aquí en Multiverso. Y toda mi casa sin. Multiverso es el nombre del programa, no es que se está refiriendo, no es que es el dios de los multiversos o nada parecido. Multiverso es el programa de él. Dormir a mi hijo y me entero el sábado al mediodía lo que había ocurrido. Así que como me he sentido difamado también por un montón de gente, voy a partir de mañana a la mañana a tomar acciones legales contra todos aquellos que han manchado mi buen nombre y honor, cuando en realidad. Fantino va a juicio, ¿eh? Yo no tuve absolutamente nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso. Así que está claro, el programa no sale más al aire. Levantó el programa, gracias Miss Nataloide por esa suscribida. Va a tomar acciones legales con la gente que manchó su buen nombre. Levanta el programa donde se hizo el chiste. Tronco les comunicará qué va a hacer con su vida. Le pegó una patada en el orto al conductor del programa, que entre paréntesis era su amigo. La persona que no chequeó debidamente lo que puede o no, porque es una cosa aberrante, no pertenece más a esta empresa. Le pegó un boleo en el orto al productor, al empleado que le dio, que mandó el chiste, lo cual es el último de los responsables, ¿no? Pues esto ya lo hablamos el lunes. Esto lo hablamos el lunes, porque.
El loco es un empleado que el conductor dijo, ponele play a los chistes. Y él dijo, yo le voy a poner play a los chistes. No es responsabilidad del coso, ¿no? Del pobre tipo que estaba ahí poniendo play. Pero bueno, Fantino levantó el programa, echó al conductor y echó al joven productor que le dio play al audio. Y les pido disculpas como uno de los accionistas minoritarios, pero accionistas al fin. Yo no tengo ni... Y en otro video, que lo vimos el lunes, pero bueno, ahora acá no lo encontré, también dice que deja en manos de la justicia el número de teléfono de la persona que contó el chiste para que vayan a investigar a su casa. Esto es verdad, lo dijo Fantino, algunos lo vimos el lunes acá, porque dice que alguien que cuenta un chiste así, algo tiene que esconder. O sea, un teatrero, Fantino. Me acabo de dar cuenta que estaba igual que Fantino. Estaba como... Un teatrero Fantino. Tienen ahí, vas a hacer todo este escándalo, pues bueno, por un chiste que estuvo mal. Que se fue a la verga. Pero, vas a dejar a tanta gente sin trabajo. Pero bueno, obviamente... La gente en Twitter, enojada con el chiste, enojada con la radio, enojada con Fantino. Pero esto no hizo más que ser la antesala de lo que se vino después, ¿no?